que no estamos en ese momento. Y el cerebro no es tonto. Y sabe que estamos jugando con la imaginación. Aunque lo estoy sintiendo mucho y lo estoy reviviendo, pero no estamos en ese momento y hay una parte de nuestro cerebro que dice, es que el tiempo solo va hacia adelante, me lo tengo que llevar. Puedo llevarlo con más elegancia o menos, pero me lo tengo que llevar. Pero es que eso es lo guay, porque si se integra como experiencia y en vez de verlo en primera persona, lo veo como tercera, que es lo que sí se puede conseguir, ahora es una experiencia que puedo manejar y puedo ayudar a mucha gente con ello. Y a mí mismo, o a mí misma, y puedo crecer mucho más rápido. Si se me queda como un problema traumático que no puedo superar, pues esto sí es un problema, ¿eh? Pues no hay manera de que me pueda adaptar a las cosas cuando corresponde de manera elegante. Así que el próximo día, si os parece bien, pues hablaremos de estas cosas, cómo se pueden trabajar a nivel de los vasos maravillosos, con muy poco, con un resonador, y para introducirlo dentro del tratamiento. Y ya está. ¿Cuáles son las maniobras aconsejables en los resonadores? Y ya está. A partir de ahí, pues a trabajar. ¿Vale? Bueno, pues con esto y mi bizcocho, hasta el próximo día cuando paremos la consulta. Buena semana a todo el mundo. Nos vemos el próximo miércoles.